Multicontrol, Sociedad Anónima, para sus productos Westrick, la tecnología como base de un crecimiento sustentable, empresa argentina y dos generaciones apostando a la inversión y la calidad de sus productos, comprometida con el diseño de vanguardia y la personalización. Encontramos en Multicontrol, Sociedad Anónima, fabricantes de acondicionadores de aire de la marca Westrick,
Vamos a hablar con su gerente técnico, el señor Ariel Iantosca, gerente de producción, mejor dicho, ¿no es cierto, sí, Ariel? Técnico electrónico también, una empresa familiar. Ya habíamos venido en el año 2009, habíamos hecho la entrevista con tu padre, con el señor Luis Iantosca. En ese momento estaban ubicados en la calle Vélez Arfiel, en Munro. En Munro, sí, esa era la planta anterior a esta. Sí. Nos mudamos ya hace 6 años, se mudó toda la planta acá a Tigre, se mudó toda la producción y todo lo que son las oficinas. Cuando vinimos en ese momento estaban comenzando este proyecto, ¿no? Que muchas veces cuando hablamos de este tipo de apuesta y de inversión para una pyme, hablamos de algo muy, muy fuerte, ¿no? Sí. Y lo pudieron lograr. Tal vez fue una época en Argentina que les permitió poder llegar a alcanzar esta meta, Ariel. Sí, fue un momento de crecimiento del país. Nosotros igual ya veníamos creciendo. Sí. La planta de Munro nos había quedado chica porque, digamos, los equipos cada vez eran más grandes y teníamos más producción. Ajá. Y se planeó, digamos, esta planta en sí para empezar a fabricar serpentinas, que nosotros no fabricábamos en esa época, las comprábamos a un tercero. Entonces se decidió el partido de Tigre porque el parque industrial estaba creciendo, tenía terrenos de 1 hectárea cada terreno, nosotros compramos 2 terrenos. Sí. Era un momento muy prometedor, ¿no? Cuando hablábamos de parques industriales. Sí, sí, era muy prometedor y, digamos, no había más cercano que acá que Tigre de este tamaño. Entonces se decidió en la localidad de Tigre el parque industrial. Y convengamos que la zona norte siempre, ¿no? A nivel industrial, a nivel pyme, fue muy pujante. Sí, sí, la zona norte siempre, desde San Isidro, bueno, todavía estamos en Munro, bueno, San Martín, que es zona oeste, pero también... Sí, también pertenece. Fue una buena elección por el cambio, sobre todo está muy, muy ubicado muy estratégicamente, ¿no? Sí, sí, fue una buena elección más que nada porque la planta ya que teníamos en Munro, la calle ya era muy angosta, era difícil entrar los camiones, había mucho tránsito. Bueno, y acá hacer un parque industrial, digamos, solamente en esta calle circulan autos o camiones que van a las fábricas y tiene acceso, digamos, por los dos principales ramales, que es el ramal Tigre y el ramal Pilar. Claro, sobre todo por los accesos, muy bien ubicado. Sí, exactamente. Ariel, vamos a hablar un poquito acerca de lo que ustedes están fabricando hoy. Sí, nuestra gama de aire acondicionado, siempre, digamos, cuando empezó la empresa hace ya casi 35 años, era más que nada de acondicionadores de aire de uso, digamos, hogareño. Sí. Lo que pasó, digamos, en los 90, como todos saben, se empezó a importar mucho acondicionado de aire y, bueno, la empresa tuvo que virar a lo que es acondicionadores industriales, lo que se llamaría de precisión. Claro. Entonces, ya como que cambió, dentro del rubro de acondicionados de aire, cambió a lo que es precisión. Claro. Y la empresa... Es decir, el nicho vacío que quedó lo pudieron ocupar ustedes, ¿no? Cuando hablamos de precisión. Sí, claramente, porque en esos años, digamos, las telefónicas y empezaron a traer bastante tecnología y necesitaban aire acondicionado. Y generalmente se importaba, ¿no? No había fábricas que hicieran equipos específicamente para centro de cómputos. Sí. Y entonces, nosotros, la empresa vio, digamos, que en ese nicho no había nadie. Ajá. Y empezamos a fabricar con especificaciones más que nada las telefónicas. Ellos mismos nos dijeron qué equipo necesitaban. Y bueno, ahora ya llevamos casi 20 años trabajando con ellos. Y bueno, y digamos, toda la familia de aire acondicionado se amplió. No solamente son para centro de cómputo, sino también tenemos para laboratorios, para hospitales. O sea, es muy específico nuestro rubro. Cuando hablamos de precisión, hablamos de una empresa prácticamente única a nivel latinoamericano. Sí. En Argentina, digamos, somos prácticamente los únicos fabricantes de aire acondicionado y en Latinoamérica no hay empresa que fabrique aire acondicionado de precisión. Sí hay de confort y, bueno, de otros rubros, pero no justamente lo que hacemos nosotros. Sí. Hoy hablamos de más de 300 modelos y 20 líneas diferentes. Sí, exacto. Nosotros año tras año, digamos, venimos ampliando la gama porque lo requiere el cliente, digamos. O sea, nosotros no tenemos un equipo único y, digamos, el cliente nos va diciendo, yo necesito esta aplicación, nos sugiere para fabricarlo, nosotros lo fabricamos a medida del cliente, pero después nos queda una línea propia. Claro. Entonces, eso hace que tengamos una gran cantidad de equipos distintos. Cuando hablamos de este rubro, me imagino que no debe ser tan fácil fabricar a medida, ¿no?, de lo que el cliente pide. ¿Cómo fue esta cercanía o este contacto que ustedes pueden tener hoy tan personalizado para poder diseñar esto, Ariel?
Y lo que se caracteriza Multicontrol es el trato con el cliente. Digamos, nosotros tenemos una llegada directa, o sea, no hay intermediarios. Ellos, los mismos, la gente que instala, la gente que diseña las obras, nos viene a hablar directamente y nos consultan, digamos, si tenemos algún equipo parecido o si le podemos hacer algo especial para ellos. Entonces, entre todos, nosotros tenemos la tecnología y, digamos, estamos actualizados, pero hay cosas que son específicas que por ahí el cliente lo necesita para ese momento y nosotros, digamos, ya le estamos diseñando un equipo que él requiere con las especificaciones, con el control, con PLC, o sea, muy, muy a medida del cliente. Claro, esta es la gran diferencia, ¿no?, que les da a ustedes este lugar en el mercado, porque hablamos de muchas líneas que son meramente ensambladores. Sí, claramente, nosotros somos fabricantes de lleno, digamos, o sea, las partes se importan, ciertas partes de los equipos, pero se arma todo acá, o sea, no tenemos una ensambladora, como se puede decir. Sí. Nosotros diseñamos el equipo de cero y lo fabricamos en 100%. Uh-huh. La idea es seguir proyectando y seguir creciendo. ¿Cómo estamos en este momento, ¿no?, en ese sentido, cuando hablamos de la parte económica y cómo ustedes pueden pensar en nuevas metas a partir de este momento que estamos viviendo hoy? Y Multicontrol siempre se caracterizó por innovar, o sea, siempre estamos a la búsqueda de nuevas tecnologías e inclusive mejorar nuestros equipos. Digamos, en este sentido estamos mirando más a lo que es la eficiencia energética, ajá, porque ya lo está pidiendo, los clientes están pidiendo equipos que sean más eficientes, que consuman, claro, menos los compresores, que los ventiladores consuman menos, que se puedan regular, que tengan un control más preciso, que se puedan manejar a distancia por internet. Sí. Todas esas cosas nosotros hace años venimos trabajando y ya tenemos una línea bastante completa en ese rubro. Si nos comparamos, por ejemplo, con otros países que están a la vanguardia de la tecnología, ¿cómo está ubicado Multicontrol con respecto al avance y con respecto a la tecnología de última generación? No, Multicontrol está en las últimas, los últimos que tiene el mercado, digamos. Nosotros trabajamos, inclusive vamos afuera a ferias y vemos lo que están haciendo las otras, sí, empresas, y nuestros equipos no tienen nada que envidiarles porque hacemos lo mismo que hacen ellos, a diferencia de que estamos en Argentina. ¿Y cuál es esa diferencia? ¿Estamos en Argentina y...? No, estamos en Argentina, digamos, y lo que es la postventa, los repuestos, ajá, todo local. Eso es una gran diferencia que tenemos con otras empresas, ajá, más que nada los importadores, claro, porque no pueden garantizarte los repuestos, que es algo muy importante en nuestro rubro. Claro. O sea, los equipos tienen que trabajar las 24 horas. Esto también cambia el servicio postventa. Claramente. ¿Mm? El servicio postventa en Multicontrol es uno de los fuertes, es lo más importante porque el cliente, hay equipos, por ejemplo, las telefónicas, están trabajando todo el día. Sí. Y, digamos, hay equipos que se usan de backup, digamos, tienen un equipo, se rompe uno, arranca, claro, el otro, claro, pero no pueden estar mucho tiempo parados, entonces los repuestos tienen que estar como mucho, sí, en una semana. Sí. Entonces, nosotros trabajamos, tenemos stock de partes, sí, tenemos una respuesta muy rápida al cliente. O sea, en ese sentido, Multicontrol tiene una garantía total. ¿Y cambia la garantía también cuando uno tiene que garantizar un producto por determinado tiempo? Sí, sí, la garantía nuestra es... ahora estamos dando un año de garantía, pero los equipos, digamos, hay equipos que vienen durando 20 años. O sea, hay, ajá, equipos que están casi del principio que se creó la empresa, 30 años, sí, andando. Ustedes participan en distintas exposiciones y distintas ferias a nivel mundial. ¿Dónde están ahora y cuál es el proyecto en este sentido, Ariel? Multicontrol empezó el año pasado un proceso bastante importante de exportaciones para hacer crecer ese rubro, porque veníamos exportando pero muy poco y nuestra idea, digamos, era tener un gran porcentaje de la producción, sí, para exportar. Que más sería que nada, como el próximo proyecto, ¿no? Sí, estamos trabajando en eso claramente, sí, por eso hace ya 4 años, casi 5, que venimos yendo a ferias internacionales. Uh-huh. La más importante está en Estados Unidos, que se llama la AAR, que es una feria de la Asociación Americana de Aire Acondicionado y Refrigeración. Sí. Y además, bueno, estamos en todas las ferias que son de sudamericanas, que son itinerantes, la que se llama Expo Frío Calor, que se va haciendo en Argentina, en Chile, en Paraguay, en Perú. La presencia tiene que ser fuerte, digamos, porque tenemos que, sí, mostrar que somos una marca importante. Claro. Está por acá. ¿Qué les da a ustedes estar en diferentes ferias, sobre todo cuando son itinerantes? No, nos da visibilidad. O sea, nosotros lo que queremos es que el cliente nos conozca, sepa que nuestros productos son buenos. Inclusive en cada feria que vamos tenemos un diálogo importante con la gente y ellos nos dicen, vemos equipos de ustedes en todos lados, no conocíamos, sí, la marca, pero, o sea, lo estamos viendo porque inclusive vas a una antena de telecomunicaciones, una antena de celular y se ve que hay equipos nuestros abajo. Sí.
o se van a un laboratorio o a un data center y los equipos están. Pasa que la gente todavía no tiene un conocimiento profundo de la marca. Ariel, estamos en esta nueva construcción. Que a ustedes, ¿cuál es el valor agregado que les puede llegar a dar? Si bien son integrales, ¿qué es lo que buscan aparte de esto? No, nuestra idea es proveer a todo el mercado de aire acondicionado. Nosotros prácticamente ahora estamos de lleno dedicados a hacer equipos de precisión, y esa es nuestra idea, porque los equipos de, digamos, lo que es uso hogareño o de confort, como nosotros le decimos, hay jugadores internacionales que son muy fuertes, pero en nuestro rubro, que es de precisión, no hay jugadores. Sí hay internacionales, pero no están muy fuertes acá en Sudamérica. Sí. Nuestra idea es captar todo ese mercado que, digamos, ahora solamente se puede proveer con importaciones. ¿Y es un buen momento para exportar de Argentina al mundo? ¿O sí, qué es lo que necesita una pyme para poder hacerlo con la mayor rentabilidad posible? No, es un buen momento. Claramente el cambio de gobierno y digamos, el dólar que se fue liberando nos dio una mayor lo que sería dinámica de los precios, porque el problema que antes, cuando teníamos con el dólar fijo, estábamos muy caros para vender afuera. Uh-huh. Ahora todavía, digamos, el dólar no nos acompaña, pero estamos en ese proceso. O sea, ahora sí tenemos un precio competitivo. Bueno, la calidad siempre fue muy buena y no tenemos, como decía antes, nada que envidiar los equipos importados. O sea que nuestro tema siempre fue el tema de costo para exportar. Ahora, para crecer en la exportación, ¿ustedes necesitarían más acompañamiento por parte, por ejemplo, de la dirigencia o reglas políticamente diferentes, ¿no? Para poder tener un crecimiento sostenido o un desarrollo más uniforme? Sí, claramente. Nosotros estamos buscando líneas de financiación. Más que nada, ahora justamente estamos trabajando en líneas de financiación para desarrollo tecnológico. Sí. Porque nuestros equipos, digamos, tienen un adicional que no tienen otros rubros, digamos. La línea que estamos viendo de financiación es para desarrollo de productos innovadores. Ajá. Nosotros todos los años venimos haciendo productos innovadores, pero digamos ahora es cuando estamos en busca de estas líneas, porque necesitamos para salir a exportar. Sí. ¿Es factible esto? ¿Se puede sí, dar? Sí, sí, es ¿sí? muy factible. Es más, estamos trabajando ya casi en las preliminares. Ah, qué bueno. Inclusive también con el rubro de las importaciones, nosotros estamos siempre en contacto con la DIMRA, que es nuestra asociación, sí. Porque hay como un vacío legal entre lo que es el arancel de importación de equipos, como son muy específicos en nuestro rubro, siempre, digamos, están tratando de ver a ver si lo pueden entrar por una posición arancelaria o por otra, porque tienen un arancel bajo. Claro. Nosotros, en cambio, al importar las partes, no tenemos un arancel bajo, nos cobran el arancel que es de 28 a 30%, y hay rubros donde están cobrando 2 a 5% para importar y es muy desigual. O sea, no es leal, uno así no puede competir. Exactamente. ¿No? Estamos hablando de una empresa que tiene 130 empleados en planta, ¿no es cierto? Sí. Está dividido más o menos 100 operarios en planta y 30 empleados administrativos. Sí, y muchas veces necesitan tomar personal temporario, ¿no? Para cubrir cuando necesitan renovar o hacer mayor producción. Sí, claramente, porque acá la producción, digamos, cuando vienen los pedidos es una subida muy importante. Sí. Necesitamos de equipos y no nos da, no tenemos la gente para esa cantidad, entonces claro. Tenemos que contratar personal temporario para esos casos. Sí. Por eso generalmente recurrimos a agencias, pero muy específicos, un personal técnico. Claro, porque son trabajos muy específicos. Ahora, en este sentido, ¿es fácil poder ubicar este tipo de personal tan profesional? Fácil no es, pero estamos siempre, digamos, en contacto con estas agencias, hacemos búsquedas de personal importantes, sí. Capacitamos muchas veces, inclusive vamos a buscar a las universidades, porque necesitamos gente que esté estudiando ingeniería. Sí. Claro. Con nuestro rubro, digamos, lo necesita. Uh-huh. ¿Conformes con estos más de 35 años de presencia, desde que la fundaron tu padre junto con dos socios al día de hoy, y ustedes con esta responsabilidad de ser segunda generación, Ariel? Sí, estamos conformes. O sea, la empresa es muy sólida, es muy reconocida en el mercado. En nuestro rubro, ellos somos los principales. Uh-huh. Y la idea nuestra es seguir creciendo, como siempre. Y ustedes, como segunda generación, ¿cuál es el compromiso que tienen de ahora en más? No, el compromiso es seguir creando trabajo genuino y equipos de, digamos, lo que el mercado necesita, y más que nada de última tecnología.
tecnología, porque el país yo creo que está capacitado para producir este tipo de equipos. Claro, que eso es muy importante. Yo siempre digo, ¿no? Y no me canso de repetir en el programa después de tantos años, que las pymes son este motor, ¿no? Este 60% de generación de puestos de trabajo, de mano de obra, de calificación, porque a ustedes también son los que preparan a nuevas personas para poder estar en el rubro. Y por eso siempre uno habla a la dirigencia y le dice lo importante que es cuidarlos. Sí, claro. Y que ustedes puedan trabajar en un terreno fértil para que sigan así, como lo hicieron en estas más de 3 décadas, ¿no? Dando lo mejor y generando estas fuentes de trabajo y tantas familias que dependen de Multicontrol. Llegamos así al final de nuestro programa. Esperamos, como siempre, que haya sido de su interés. Estamos repitiendo esta noche a las 24 horas y mañana a las 12 del mediodía. Nuestro programa lo puede ver en forma simultánea a través de www.nuevaimagentv.com.ar. Si quiere, como siempre, acceder a las entrevistas ya emitidas, lo puede hacer a través de www.somosprotagonistas.blogspot.com. Muchas gracias por habernos acompañado. Los espero, Dios mediante, la semana que viene para seguir recorriendo las empresas del país. Auspician Somos Protagonistas, Federación de Círculos Católicos de Obreros, Asociación Mutual Padre Federico Grote, Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote, Econor Sociedad Anónima, Juan Jáuregui 1735 Ituzaingó, teléfono 4481-2352, www.econorsa.com.ar. Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía, Moreno 1140, Capital Federal, teléfono 4383-5432. Construcciones Siglo XXII, Sociedad Anónima, Avenida Chiclana 3599, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfono 4922-0768. Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y de Cabotaje Marítimo, Gualeguay 1255, Capital Federal, teléfono 4361-9891. Centro de Jefes y Oficiales Maquinistas Navales, Libertad 1668, Capital Federal, teléfono 4815-3102. Asociación Mutual del Personal de la Administración Federal de Ingresos Públicos y de la Administración Pública. Presidente Perón 2335, Primero B, Capital Federal. Teléfono 5272-5673. Business Protection Services SRL. Teléfono 4504-4246. TER, Aplicaciones Especiales SRL. México 1525 Martínez. Teléfono 4717-2220. www.ter.com.ar. Biogreen. Teléfono 0800-122-5552. www.biogreen.com.ar.